Ya vemos ahí el hierro que emana de las laderas de la Fuente Agria. Ese es el agua que lleva mucho hierro. Y esta es la escalerilla que baja, que ahora está llena de hojas de castaño. Y aquí un castaño que se sale fuera ya. Enorme, milenario este castaño. Y aquí tenemos ese tronco que ya se ha roto, se ha podrido del todo. Y aquí tenemos la cascada de la Fuente Agria. Ya lo vemos. Una cascada preciosa. Y allí encima pues hay un sauce enorme que pasa el agua justo por el tronco. Y aquí hay, como en todos los sitios que hay mucha humedad, pues hay culantrillo. Eso es culantrillo, esta planta, que es buena para los bronquios, enfermedades de los bronquios, el culantrillo. Está a punto de caer este árbol al suelo. Está sujeto ahí a duras penas. Toda esta pared está llena de culantrillo. Toda. Toda la pared entera. Chorrea el agua, hay mucha humedad. Y aquí barranco abajo, pues se va el agua, la que nace y la que viene de arriba, de la fuente. Bueno, pues nos vamos a despedir de esta parte baja. Y nos vamos para arriba, al merendero, que estará allí la familia, los amigos. Thank you.
aquí un aparcamiento, un paso peatones, Fuente Chorreón. Y aquí está la ermita con su campana. Con su campanita. Ermita de la Virgen de las Angustias. Ahí está el letrero. Ermita Virgen de las Angustias. Fuente Agria. Y ahora vamos a bajar a la realmente donde están los grifos de la fuente. Estos son los grifos de la Fuente Agria. Los de la derecha son más agrios y aquellos de la izquierda ya tienen menos. Menos agrios. Por aquí aún sale un chorro. Este es el culantrillo. Lo hay en toda esta zona mucho. Se llama Pepe, no se asusten. Sí, esto no es una tormenta de terremoto. La fuente. ¿Cómo es eso? Hace unos años una tormenta al terremoto. ¿Ah, sí? Uh-huh. Hay un barranco este y todo esto se. Pues no sabía yo eso. O sea que una tormenta enterró la fuente y lo enterró todo. Sí, sí. Que le tomas a poquito. Entonces una tormenta, el camino salió barranco. Tiró esa, ¿eh? Tiró. Se atrancaré. Tiró todo, pero esto lo arregló. Bueno, pues luego se arregló. Como ven ustedes, esto está muy arregladito. Antiguamente esta fuente salía para arriba. Sí. Hervía el agua de. Esto era una poza que había ahí. Sí, sí. Y salía de abajo y hervía para arriba. Luego ya lo hicieron así, con sus grifos y sus caños, muy bien. Todo esto está muy bien arregladito. ¿Cómo tienen que estar las cosas, Pepe? Tú sabes que una cosa desarreglar no es lo mismo que arreglar. Claro, esto está. Está sucio porque la hoja. Sí, no, y porque no estamos en verano. En verano esto se llena de gente, esto da mucha frescura. Ahora estamos en invierno, es que nosotros como hacemos turismo en verano y en invierno,